Hey, qué pedo, cabeza de enchufe, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Espero que estén muy emocionados por ver este video, pero antes de empezar quiero recordarte que te suscribas al canal, es gratis, es fácil y listo. Le das a la campanita y dale un like para que siempre estés pendiente de todos los videos y compartir estos videos con todos para que crezcamos mucho y tengamos más contenido siempre. Recuerda que subimos 5 videos a la semana. Y por último, para ya dejarte de molestar, te recuerdo que tengo un Instagram en el que subo momazos diarios para que te entretengas bastante, y aparte me puedes enviar tus preguntas para proponerme temas de video, preguntarme lo que tú quieras, decir algo a la comunidad de cabezas de enchufe, lo que sea que se te venga a la mente. Así que nada, a darle con el video. El Nintendo 64 es una de las mejores consolas de todos los tiempos. Casi todos la conocen, muchos la jugaron. Literalmente yo creo que tus papás y tú la jugaron, ya que te la pasaron, o tus primos grandes te lo enseñaron, o tú lo jugaste como yo lo hice. Esta consola fue una de las que te introducían a los gráficos en 3D. Aunque primero fue el PlayStation 1, y que fue el pionero en esto, ellos también hicieron un muy buen trabajo. Nintendo trajo mecánicas enormes a esta consola, y obviamente trajo juegos increíbles. O sea, ¿qué es Nintendo sin sus grandes franquicias? Esta consola es una de las que marcó la historia, y por eso, hoy te quiero contar el top 8 de mejores juegos de Nintendo 64. Así que nada, ponte cómodo y disfruta el video. En el número 8 te quiero decir que está Donkey Kong 64. ¡Qué gran juegazo! Es que neta, los juegos de Donkey Kong son muy buenos, creo que están bastante infravalorados. Tiene un gran intro, o sea, neta, es un rap de Donkey Kong y toda su familia, es que está bastante bueno. Y creo que es el mejor intro de todos porque te enseña todo lo que puedes hacer con cada personaje. Y es que eso es una parte importantísima de este juego. La jugabilidad en este es tremenda, la historia es muy divertida, y es que puedes hacer cosas de sobra. Con cada personaje es un momento diferente y una manera de seguir adelante muy muy diferente. Puedes elegir a cualquiera de toda la familia Kong. Esta, para mí, es una de las mejores entregas de Donkey Kong en toda la historia. Y es que neta, toda la saga en general es buena. Este juego, como casi todos los de Donkey Kong, te dan un bonus por tratar de descubrir más y más y más y más. Hasta te sientes feliz dentro de este gran mundo, porque todo en ello está increíble. Te lo recomiendo bastante si es que no lo has jugado jamás. Número 7. Conker Bad Fur Day. Esta ardilla estaba muy fuera de tono con el contenido de Nintendo en la época. Incluso si te vas estrictamente al contenido de Nintendo en general, esta ardilla está muy muy pero muy fuera de tono. Es un icono de las plataformas de toda la historia. Tiene un gran humor negro, pero grande, y mucha violencia dentro de él. Algo que lo hacía muy muy especial es que estaba lleno de referencias. Es que neta, tenía muchísimas a la cultura pop, a películas, a otros videojuegos, y era gráficamente bello. La historia te llevaba como si fuera una serie. Es que neta, quería seguir jugando para ver qué te decían ahora o con qué te hacían reír. Es muy bueno el juego. Las mecánicas del juego siempre cambiaban, y de hecho esto no es algo malo. Cambiaban de una manera tan natural que ni siquiera te dabas cuenta que estabas haciendo algo totalmente diferente a lo que estabas haciendo en el nivel anterior. Se burla de los juegos que referencia y de las películas que hace. Es una buena experiencia y un gran juego en general. Número 6. GoldenEye 007. Yo recuerdo jugar este juego durante toda la tarde, durante muchísimo tiempo. Si te soy sincero, no sabía ni cómo se llamaba, ya que cuando lo jugaba tenía un emulador de Nintendo 64 en mi Xbox negro, ya sé, hashtag piratería. Pero la verdad es que me divertía bastante. Un día descubrí que era el mítico 007 y me sentía muy afortunado por tenerlo en mi Xbox. Y es que aunque ya tenía mejores juegos de shooter, me encantaba jugarlo junto con mis primos. Es que era bastante, bastante divertido. Este es de los mismos creadores de Conker, un gran juego de James Bond. Si me preguntan, yo escogería este sobre todos los demás juegos que hayan salido de James Bond en la historia. Tiene muy buena ejecución. Es un gran, gran juego dentro de su género. Su apartado técnico es impecable para la época en la que salió. Y es que en serio, ponte a pensar cuánto tiempo tiene que salió este juego. Y sus mecánicas, si bien no todas, la mayoría pueden seguir vigentes. Es un gran juego que te recomiendo bastante si nunca lo has jugado. Número 5. Banjo-Kazooie.
Este plataformero es una joya. Si te soy sincero, lo jugué desde muy pequeño, así que no recuerdo muy exactamente todo lo que pasaba. Solo recuerdo que era muy divertido y estoy 100% seguro que lo había pasado. Este es un clásico. Tiene personajes carismáticos por donde vayas. El diseño de niveles está creado a la perfección. Aquí se juega con dos grandes personajes, Banjo y Kazooie. Te lo dicen desde el título. Son muy diferentes. Y es que esto es lo que hace a Banjo Kazooie diferente de otros plataformeros. Muchos lo comparan con Mario 64. Y dime tú, ¿qué tiene de malo parecerse a Mario 64 si es uno de los mejores juegos de todos los tiempos? Y es que aquí, aparte de parecerse, tiene cosas muy diferentes a él. Este era casi un mundo abierto, ya que podías explorarlo y hablar con otros personajes y pasar las horas cumpliendo misiones extra o haciendo cosas o simplemente explorar todo el mundo. Es que en serio este juego estaba bastante, bastante bueno. Por eso está en el número 5. Número 4. Mario Kart 64. Una rejugabilidad en toda la extensión de la palabra. Creo que si tuviera que definir el juego, lo llamaría con esa palabra. Es el favorito de muchos. Esta entrega superó por mucho a la de Super Nintendo, puliendo todos los aspectos. Grandes personajes, siendo parte de toda la familia de los personajes de Mario. Muchas pistas, música inolvidable que hasta la fecha te sigue poniendo feliz y enojado en el caso de las pistas que odias. Y neta lo podrías jugar todo el tiempo. Creo que una gran cosa que tiene Mario Kart 64, como todos los Mario Kart, es que tiene una rejugabilidad enorme y puedes neta hacer lo que quieras. Puedes jugarlo tú solo para mejorar bastante, frustrarte contra la computadora o jugar contra tus amigos para terminar matando a aquel que te mandó la concha azul. Número 3. Super Smash Bros. 64. Está comprobado que a los fans les encantan los crossovers. Ver a sus personajes dentro de otras franquicias es algo que te prende por dentro. No se sabe por qué, pero es que, no sé, sientes que es importante y sientes que es interesante porque tiene tantas de estas cualidades que lo meten a otra franquicia diferente a la que no pertenece. Aquí vemos a todos, casi todos los personajes de Nintendo importantes de la época están aquí presentes. Y no solo esto, no era solo una película o una serie que estabas viendo, no era cuando los Power Rangers entran con las Tortugas Ninja, no, aquí tú peleas con ellos. Tiene un sistema de combate sin igual. Ahorita hasta le copian el sistema y no pueden. Nadie puede igualar al gran Smash Brothers. Smash sigue siendo la misma fórmula desde su primera entrega de 64. Y es que es muy bueno. Incluso siguen jugándolo. Hasta la fecha, torneos importantes de pelea seguían jugando este gran juego a nivel competitivo. O sea, dime tú, ¿qué es eso? Eso está bastante cañón si siguen jugando de esa manera. Yo lo jugaba bastante. Me encantaba, de hecho. Es gran parte de mi vida este juego. Son unos pioneros de las mecánicas de pelea porque crearon un género total. Y es que en serio, Smash Bros. 64 junto con todo Smash siempre va a estar en mi corazón. Número 2. Super Mario 64. Este salió en el año en el que nací, 1996. Este juego es un icono de la cultura pop en general. Tiene en su portada la mascota más conocida de todos los videojuegos, el Don Mario. Los videojuegos 3D, pues no estaban tan claros en sus fórmulas en ese entonces, hasta que llegó Mario 64 a definir varias cosas. La jugabilidad es excelente, grandes mecánicas, tan grandes que se siguen usando hasta ahora. Es que en serio, los juegos de Mario en la actualidad siguen usando cosas que se incorporaron en Mario 64. Este innovó muchísimo para su tiempo, se sigue jugando como si nada en este momento. Speedrunners o youtubers en general siguen jugando este juego porque les sacan más de una sonrisa y son muy buenos momentos que tienen junto con este juego porque está bastante bien incluso para esta época. Estoy seguro que si sacaran el remake, este vendería como loco. Y por eso está en el número 2. Y ahora sí, nos vamos con el 1. Número 1. Zelda Ocarina of Time. Probablemente ya todos lo esperaban, pero sí se lo merece. Ningún juego te brindaba sensaciones como este. Aquí se lucen en todos los sentidos. Ellos dijeron por dentro: queremos hacer un videojuego en el cual te sientas como en un cuento de hadas. Que sientas que cada parte, cada hoja, cada personaje esté relacionado con este mundo y se sienta propio de él. Incluso el personaje que tú usas y que tú te sientas parte del mundo. Y créanme que lo lograron. Neta, se luce en lo que quieras.
quitando cualquier elemento dentro del juego, seguiría siendo increíble. Es que neta, si le quitas su banda sonora y solamente fueran los sonidos ambientales junto con la jugabilidad increíble, seguiría siendo lo mejor. Si dejas la música y quitas un poco la jugabilidad y dejas toda la historia, seguiría siendo increíble. Si quitas la historia y dejas lo demás, seguiría siendo increíble. Es que es un gran juego en verdad. Esta fórmula se está repitiendo desde entonces. Zelda siempre sigue esta fórmula. Y eso no está mal, está de hecho muy bien. Y miren lo que pasó cuando la cambiaron un poco en Breath of the Wild. Fue un gran juego, aclamado por la crítica. Casi en todo sacó 10. Para mi gusto lo único que le faltó fue una gran banda sonora. Pero es que, si te pones a pensar en detalle, este juego fue diseñado para que te sintieras parte del mundo y que sintieras que tú estás viviendo ahí. Y obviamente cuando caminas por la calle no escuchas música de fondo. Pero la verdad es que está bastante bueno. Este juego me marcó y me encanta. Debo de aceptar que no lo jugué en Nintendo 64, lo jugué en el emulador que te comenté al inicio del video, pero esto no le quitó ningún crédito porque la verdad estuvo bastante bueno y fue la misma experiencia. Este, junto con Majora's Mask, se me hacen los mejores juegos del mundo de Zelda, ya que lo que no hizo bien Ocarina of Time lo pulió Majora's Mask, pero el puesto solamente es para Ocarina of Time, que para algunos es el mejor juego de todos los tiempos. Pero bueno, cara de chupe, hasta aquí llegó el video de hoy. Recuerda suscribirte, darle like y darle a la campanita. Recuerda seguirme en Instagram y recuerda que tus ideas pueden ser videos en este canal. Así que deja tus comentarios, si son los más votados van a ser videos aquí. No te preocupes, que te juro que sí va a pasar. Nos vemos en el siguiente video. Bye.